¿Qué tal amigos Diteles? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video aquí a tu canal favorito de Detallado en Español, Shakes Detail. Ya sabes, como siempre, estoy súper contento de que me estén acompañando en otro video más. Y vaya que qué video tenemos el día de hoy. De hecho, ya tenía bastante, pensé que había perdido este video. Tiene casi exactamente un año que trabajamos este muscle car, este hermoso Mustang. Y como pudiste ver en las tomas anteriores, pues la pintura, las llantas, los rines se ven prácticamente limpios y te estarás preguntando qué le estás haciendo. Si está limpio, tal vez solamente tengas que darle un trapazo. Pero como puedes notar aquí, si sí tiene algo de suciedad en las llantas y los rines, así es que antes de hacerle cualquier cosa y ponerle protección, pues tenemos que limpiarlo súper bien. Cuando trabajamos en superficies muy delicadas como este tipo de rines, no te recomiendo usar líquidos muy agresivos. Es por eso que aquí no usamos nada de FOTC. El desengrasante Grand Blast diluido más o menos 10 a 1 fue más que suficiente para poder limpiar los rines, llantas y tolvas de una manera muy segura. Y después de eso, ya sabes, pasamos a el prelavado. Usamos el shampoo espuma, que es un shampoo alcalino, para debilitar la cera que trajera este auto. Como paréntesis, los emblemas fueron las únicas partes donde usamos el ácido FOTC junto con un cepillo de cerdas ultra suaves para quitar el sarro, ya que sí traía muchísimo y generalmente los desengrasantes no tienen la potencia suficiente para quitar todo ese sarro acumulado. Después de eso, seguimos con nuestro proceso normal de usar el shampoo alcalino como prelavado, enjuagar, volver a espumar con el champú alcalino y pasar al lavado mecánico. Así es que disfruta de las siguientes tomas y nos escuchamos en un ratito. Ya después de haber lavado y enjuagado el carro, el siguiente paso es la descontaminación. Aquí estamos haciendo una descontaminación mecánica con lubricante y un bloque de descontaminación. Muchas personas me preguntan, oye Shake, ¿me puedo saltar este paso de la descontaminación? Y técnicamente sí, sí te lo puedes saltar, pero no es recomendable porque si no, todo lo que trae la pintura se va a pasar a tus pads y los vas a desgastar muy rápido y no vas a obtener los mejores resultados al momento de pulir. Así es que definitivamente no te saltes este paso, es súper importante. Una sopladora, la verdad es que te la recomiendo muchísimo, te ayuda mucho para quitar el agua que se esconde en estos lugares que estás viendo, especialmente las parrillas, los faros y también las calaveras. Así es que no dudes en hacerlo. Ahora, después de haber realizado todo este proceso, lo que sigue es analizar la pintura. De lejos, este Mustang se veía bien dentro de lo que cabe, con un brillo decente, pero ya inspeccionando con la luz, se ve muchísimo daño, además de que las condiciones de la pintura, pues prácticamente todo el auto era repintado y no de la mejor manera. Así es que aquí lo que estás viendo es una primera prueba que realicé con un pad de un corte medio y un pulimento también de corte medio, porque al no ser la pintura original, pues tampoco quise arriesgarme, no sabía cuánto tenía de espesor, así es que hice una prueba media, tanto en pulimento, en velocidad de pulidora,
y empat, y estos fueron los resultados que se obtuvieron. Un brillo muy alto, y yo diría que una corrección tal vez como entre un 80-85%. La verdad es que yo estaba muy contento con esta corrección, porque era prácticamente lo que el cliente estaba buscando. De inicio, yo había intentado ofrecerle un servicio de cerámico para cuidar todavía más la pintura, un mejor brillo, pero él me comentó que el auto prácticamente en un mes solamente lo sacaban dos veces, así es que no buscaba algo tan duradero como un cerámico, y simplemente un paso con una corrección de un 80% y un sellador era más que suficiente. Y puedes ver los resultados en este antes y después, donde las lámparas se ven muchísimo más claras. Otro daño que traía este Mustang, aparte de todo lo que ves en la pintura, era en todos los cristales, y es que traía muchísimos rayones en los cuales no se iba a poder hacer prácticamente nada. Solamente quitamos las marcas de agua, y respecto a esos rayones, la verdad es que es más práctico cambiar todos los cristales en lugar de estar puliendo y puliendo sin lograr mejores resultados. La condición de la pintura no era la mejor, y de hecho el repintado tampoco, pero aún así pudiste notar que se logró una muy buena corrección, más o menos entre un 80-85%, y las marcas de agua que estaban muy incrustadas también las logramos quitar. Después de hacer todo esto en el auto, ahora tocaba quitar los residuos. Para esto usamos Eraser de Car Pro. Esto es súper importante. Recuerda que si tú no quitas los residuos, entonces la protección que tú le pongas no va a anclar de la manera correcta. Así es que no olvides saltarte ese paso. Aquí para como sellador o reforzador usamos nuevamente Beat It Up de 3D, que de hecho es uno de los favoritos aquí en Shakes Detail. La manera de aplicar es muy sencilla, como estás viendo, simplemente atomizar sobre una superficie limpia, extender con una toalla, y ya sea con otra toalla limpia o con esta misma del otro lado, quitamos el exceso para revelar un gran brillo. Este fue otro video en el cual no aplicamos recubrimiento cerámico, nuevamente porque no lo pidió así el cliente, pero puedes notar que incluso solamente con un sellador de este tipo y un pulido de un paso, podemos alcanzar muy buenos resultados y un brillo muy alto, como vas a ver en las tomas finales. Así es que, pues, de mi parte ha sido todo. Espero que hayas disfrutado mucho este video. Y si fue así, ya sabes, suscríbete. La verdad, no sabes cuánto me ayudarías si lo haces. Y también deja tu comentario, tu me gusta y ayúdame compartiendo este video. Nos vemos en el próximo y cuídense mucho.